rico pueda ser a la vez grato a la vista. Todo ello de una forma interior, amparado en la nostalgia o en la melancolía, introduciéndonos con ello en una visión singular captada por su retina que nos muestra lo que está pasando en el mundo ahí fuera o a él mismo. Digamos que es su carta de presentación. A la vez se observa en el artista el interés en el campo de la experimentación e investigación de las artes plásticas. Todo ello deriva en una personalidad propia en el artista cuyo lenguaje pictórico, insisto, tiene una gran carga de conectar con el espectador, reflejando su idiosincrasia personal e intransferible. Que hemos tenido ambos. Entonces, claro, veo que has entendido perfectamente, o en nuestras conversaciones has entendido el mensaje que he querido mostrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Me pasa lo mismo que con Enrique, que siempre que te llamo para algo, ahí estás. Y es un apoyo muy importante del mundo de la pintura, el mundo del arte, de tu mismo gremio, críticos, artistas que te puedan apoyar. Y vosotros siempre estáis ahí. Y, por supuesto, muchas gracias a vosotros por acompañarme el día de la inauguración, que es un día muy importante para los artistas. Sentirnos arropados, pues, para nosotros es un orgullo. Luego no sabemos la gente que vendrá o no vendrá, espero que tenga mucho éxito, pero por lo menos hoy me siento muy arropado. ¿Qué del título de la exposición? Mensajes... Historias en contraste, perdón. Porque lo que pretendo es mostrar en cada cuadro un mensaje, que haya un contraste, hay un contraste de color. Podéis ver en muchos que aparece la iluminación, pero sí que aparecen colores muy fluorescentes, muy llamativos. Seguro que si alguno venís, va a ser difícil que venís por la mañana. Si venís por la mañana, veréis que con la luz del día los colores que son más llamativos, los rojos, los amarillos, los azules, tienen más potencia, más fuerza. Entonces, contrastes hay en cuanto al colorido y contrastes en cuanto al mensaje. Intento que en algunas de mis obras, no en todas, pueda haber un contraste o una doble interpretación por la gente, por los espectadores que lo puedan ver. Sé que algunos os habéis mostrado sorprendidos porque cuando habéis visto un formato pequeño, muchos conocéis mi obra en gran formato. En gran formato no podía mostrar aquí porque me cabrían tres cuadros nada más. Es un formato que empecé a trabajar hace 2-3 años aproximadamente, cuando la gente empezaba a animarme a decirme que tenía que pintar en formatos más pequeños por el tema de la crisis. Curiosamente, cuando empecé a pintar en formato pequeño, fue cuando empecé a vender obras de grandes dimensiones. No sé ya cuál es el camino que tengo que tomar. Y al principio me sentía muy incómodo porque, claro, no es lo mismo, puede parecer lo mismo para vosotros, pero no es lo mismo pintar una obra de 2 metros que pintar una obra que no llega ni a los 50 centímetros. Tienes que condensar todo mucho más. En una obra de 2 metros puedes explicar, puedes meter mucho más mensaje, por lo menos en mi opinión. Pero poco a poco, hay 30 obras, en esta ocasión tengo más. Poco a poco me he sentido, puedo decir incluso que hasta más cómodo que cuando pinto, creo, en formato de gran dimensión. Porque me permite más, tengo más libertad cuando pinto estas obras. No tengo miedo a equivocarme, no tenemos, eso es un miedo muy importante. Cuando no puedo equivocarme, aquí si me equivoco no pasa nada porque se hace otro cuadro y ya está. Entonces esa libertad de creación me la ha dado el pequeño formato. Muchas de estas obras que veis aquí, luego las he traspasado a un formato de grandes dimensiones y me han servido como bocetos. Entonces, yo le estoy muy agradecido a este formato. Espero que os guste la exposición. Como bien ha dicho Antonio, como bien ha dicho Tomás, algunas obras requieren posiblemente de algo que fallamos los artistas. Nos creemos que transmitimos nuestro mensaje solamente a través de nuestra mano, de nuestros pinceles, pero creo que nos llevamos porque no somos capaces de explicar lo que estamos creando. A continuación, cuando termine de hablar, brevemente voy a dar pequeños detalles de lo que son algunas de las obras. Seguro que si las habéis visto y yo las interpreto de otra manera, bueno, pues vamos a encontrar pues un mensaje seguro que más enriquecedor. Muchas gracias por vuestra compañía.
Estoy muy agradecido y espero que os guste.